Bueno, queridos hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a esperar un momentico a que se conecten otras personas a nuestra transmisión. Ya le voy a ir el ingreso también a los compañeros. Bienvenidos nuevamente a esta aula espírita virtual. Hola, Sarita. Hola, tía, y Buenos. te escucho perfecto. Bueno, mi amor, gracias. Estamos haciendo una prueba de audio para saber si me escuchaban. Voy saludando por allí a quienes se van conectando, a Gloria, a Canelita Gómez, también a Laura Zambrano, a Carlos Lucero, a Esperanza Enciso. Saludamos por aquí también a Ana Roas de Anzar y saludamos también a Henry Jaimes. A todos, buenas tardes por su conexión y por estar pendientes de nuestra transmisión y nuestra charla. Bienvenidos a esta nueva reunión de estudio del libro de los espíritus. Es el aula básica del estudio básico del espiritismo, pero acuérdense que estamos haciendo un refuerzo con el libro de los espíritus. Acuérdense que estamos en el capítulo décimo del libro de los espíritus, como todos los sábados les indico, que el libro que seguimos es este libro que traducida directamente del francés al español. Sin embargo, cualquier libro de los espíritus nos sirve. Estamos en el capítulo décimo, ocupaciones y misiones de los espíritus, y estamos mirando, acuérdense que estamos hablando de las misiones de los espíritus. ¿Se acuerdan? La semana pasada estábamos viendo las misiones de los espíritus. Entonces, estamos allí viendo las misiones de los espíritus y estábamos viendo cómo había misiones que podían desarrollar espíritus encarnados o espíritus desencarnados, ¿sí se acuerdan? Entonces vamos a ver ahora la pregunta 578 del libro, que nos dice lo siguiente. Dice, ¿el espíritu puede fracasar en su misión por su propia culpa? ¿Ustedes qué creen? Yo quisiera escuchar a quienes están por Zoom y también a quienes están por Facebook. Saludo a Elizabeth Cubillos también, a María Dolores Quintana, quien también se comunica. Entonces quisiera saber si los espíritus pueden, ustedes qué piensan, si los espíritus pueden comunicarse, pueden fracasar en sus misiones. ¿Qué opinan, Henry? Profe, yo creo que sí. O sea, cuando aún no tomo, cuando venimos de pronto y nos distraemos con cosas materiales o con cosas que no tienen nada que ver con la misión. Ejemplo, vine con una misión específica de ser un, digamos, director de una casa espírita o responsable espírita, y en el momento me desordeno y comienzo a andar en otras circunstancias, pues por ahí yo creo que se pierde esa circunstancia, que pienso que sí, sí se puede. Bien, Henry, muy bien. Está, digamos que bien contextualizado, que sí pueden fracasar. Vamos a leer a ver qué nos dicen los espíritus. Esto era una introducción a nosotros qué pensamos. Dice, sí. Y Elizabeth Cubillos también había dicho, sí, claro que sí. Bueno, dice así los espíritus, sí. En caso de que no sea un espíritu superior. Entonces, un espíritu superior no va a fracasar en su misión porque ellos ya son espíritus que han evolucionado y que tienen pues claro la ley de Dios, tienen clara también sus misiones y no van a fracasar. Pero si es un espíritu no evolucionado, acuérdense que las misiones están de acuerdo a nuestro grado evolutivo. Entonces, si es un espíritu que no es muy evolucionado, muy seguramente podrá fracasar. De pronto alguien que me comparta el link por el grupo de estudio del grupo de nosotros también. Y si quieren por Facebook, para que quien se quiera conectar, lo haga.
acá por Zoom, para que pueda participar directamente y se pueda escuchar la voz. La pregunta 578 nos dice, ¿cuáles son para él las consecuencias de su fracaso? Entonces, si fracasamos, ¿cuáles son las consecuencias de ese fracaso? Entonces, nos dice así. Aquí hay una pregunta de William Domínguez, que voy a hacer ahí un paréntesis. ¿Solo los espíritus muy adelantados reciben misión? No, William. Todos, de una u otra manera, muchas veces hemos tenido alguna misión que hacer. Veíamos hoy 8 días, en la clase de hoy 8 días, cómo había espíritus no muy evolucionados, o espíritus que, por ejemplo, que tenían algún tipo de misión, por pequeña que fuera, alguna actividad para auxiliar a otros o para ayudar a otra persona o a otros espíritus a evolucionar o a mejorar, y ellos también son espíritus que están en una misión. Saludamos también a Alma de William, saludamos a Cintia y Ana Suárez, que nos están viendo en el día de hoy, Anita, Emma Hernández también. Bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias, que es la pregunta 578A. Dice, tendrán que recomenzar su tarea. Ese es su castigo. Además, sufrirá las consecuencias del mal que haya causado. Es exactamente lo mismo. Acuérdense que cuando la manera como nosotros obramos o lo que nosotros hacemos, pues repercute en nuestra existencia. En esa misma medida, pues cuando nosotros fracasamos o a veces nos dejamos llevar por el mundo, cuando estamos encarnados más que todo, muchas veces nos dejamos llevar por el mundo, ¿no? Dejamos como nos dejamos llevar. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar nosotros por cosas que no sé? ¿Y cuántas veces tenemos como dificultades o complicaciones con ello? Entonces, recogemos las consecuencias, como todo. Si yo me equivoco en mi misión, pues, ¿qué va a pasar? O en mi labor, o en mi tarea, si sea muy sencilla de vida. Porque puedo tener una misión que para algunos es muy sencilla, pero para uno, pues, es trascendental, porque es necesaria para su evolución. Entonces, si fracaso en esa situación, pues, tengo que recoger las consecuencias, y muchas veces, a veces no solo nos vamos con el fracaso, sino a veces la embarramos un poquito más o nos complicamos un poquito más la vida, y es allí donde tenemos como la dificultad. Bueno, ahora vamos para la pregunta 579. Dice así, dado que el espíritu recibe su misión de Dios, ¿por qué Dios confía? Miren la pregunta que de pronto va de la mano con de pronto la reflexión que hacía William Domínguez. Dice, ¿por qué Dios confía? Confía una misión importante de interés general a un espíritu que podría fracasar en ella. ¿Ustedes qué creen? Yo quisiera escucharlos a todos porque está bien interesante. Dado que Dios sabe que nosotros aún somos imperfectos y que nos podemos equivocar, ¿por qué será que Dios, nuestro Padre Celestial, coge y confía esas misiones a nosotros? ¿Ustedes qué opinan? Yo quisiera escucharlos un poco a efectos de mirar, pues, las opiniones, ¿no? Pues la idea es que nos miremos las opiniones. A ver, vamos a dar un momentico para que los de Facebook contesten, ¿no? Vamos a dar un espaciecito porque, pues, no puedo solo darle a los de Zoom, porque entonces van a decir, los tiene consentidos a ellos. Henry se está viendo en la presentación. Hoy los dos nos estamos viendo, yo no sé por qué, pero nos estamos viendo ambos. Bueno, vamos a ver si alguien escribió. Mientras tanto, voy a leer un comentario que hace María Dolores, que dice así, María Dolores Quintana dice, eso iba a decir cuando yo hablé de las misiones, la mente nos engaña mucho y nos
dejamos llevar. Entonces era un poquito lo que María Dolores estaba diciendo frente al fracaso que a veces podemos llegar a tener de nuestra misión. A ver, yo creo que ya llegó el retorno. Ah, bueno, sí, señor. William dice, expiación, prueba y misión, ¿se puede dar en una misma encarnación o no son compatibles? Bueno, esta es una pregunta diferente, William, ya ahorita te la contesto, pero quisiera que me cuenten la pregunta que les hice. Ya te contextualizo, ni más faltaba. Dice, dado que los espíritus, que el espíritu recibe una misión de Dios, ¿por qué Dios confía una misión importante y de interés general a un espíritu que puede fracasar? ¿Qué piensan ustedes, por favor? Henry, ¿por qué? Por allí no. Martí, y Martica. Una idea distinta a lo que... Tengo una idea distinta y espero ver si de pronto la puedo contextualizar como es. Yo creo que no es que Dios sepa que vamos a fracasar. Yo pienso que Dios no pone ninguna carga a un espíritu que no esté apto para llevarla. Las circunstancias del fracaso dependen es de nosotros mismos, de la responsabilidad y de lo que nos dejemos confundir en el mundo material. Yo hablo de pronto de que tengo una misión, no sé, de entregar un instrumento que va a servir para el progreso de toda la humanidad y me dedico a circunstancias totalmente distintas, pues fracaso. Pero no que no era que no fuera capaz, sino que por mi circunstancia no lo hice. Y eso... Muy bien. Aquí Esperancita nos está diciendo, Dios sabe si somos capaces o no. Claro que sí, Dios eso lo sabe. Y Él sabe que nosotros podemos fracasar en una misión cuando nos la da, ¿no? Pero ¿por qué nos da una misión que de pronto sabe que nosotros podemos fracasar? Es como la inquietud. William Domínguez nos dice que libre albedrío, como en signo de interrogación, como diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero muy bien, vamos a leer la respuesta de los espíritus. Dice así, ¿acaso Dios no sabe si su general alcanzará la victoria o será vencido? Más o menos lo que decía Esperancita, ¿no? No os quepa la duda que lo sabe. Sus planes, cuando son importantes, no dependen de los que habrán de abandonar su obra en la mitad del trabajo. Para nosotros, el problema radica en el conocimiento del porvenir que Dios posee, pero nos es dado adquirir. Entonces, Él de pronto sabe que nosotros podemos fracasar en un momento dado. Sin embargo, nos da la oportunidad, Él nos da la oportunidad a todos de realizar algunas actividades. De hecho, por ejemplo, ¿cuántas personas, en mi casa espírita, yo me pongo a pensar cuántas personas han pasado por el Centro Espírita Tercera Revelación? Muchas. Muchas se han quedado y otros se han ido. Entonces, o por el espiritismo, muchos se han quedado, otros se han ido. Entonces, muy seguramente muchos de los que se han ido estaban acá dispuestos para ser instrumentos de la casa espírita. Sin embargo, pues se fueron, Dios sabía que podía ocurrir, pero mandó las suficientes personas para que la institución continúe, ¿no? Entonces, bueno, unos se van, pero otros continúan con la tarea y con el trabajo, y si alguno las personas no quiere desarrollar el trabajo que se comprometió en un momento dado, pues vendrá otro y lo suplirá, pero el trabajo se realizará. Es algo así como Allan Kardec, cuando le dicen que iba a tener la misión de codificar la doctrina espírita, él llegó y cogió y le dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo no lo hago? Entonces los espíritus le dijo, pues otro vendrá y lo hará, pero se hará. Entonces esa es como la base fundamental de ello. Dios sabe, conoce nuestras potencialidades, pero nos da la oportunidad a nosotros para que nosotros avancemos. Él sabe que de pronto el cumplimiento de una situación determinada en nuestra existencia, una tarea bien importante, que la podemos llamar misión, nos puede ayudar a evolucionar, nos puede ayudar a progresar, y por eso nuestro Padre Celestial nos da esas oportunidades. Bueno,
Ahora sí, vamos a mirar la pregunta de William para continuar luego con la pregunta 280. Entonces, William me decía algo así. ¿Expiación, prueba y misión pueden darse en una encarnación o no son compatibles? Bueno, saludamos a Blanca Sofía Bueno también, que nos está viendo. Y William, ¿se pueden dar? Claro que sí, nosotros en la existencia tenemos pruebas, tenemos situaciones de expiación y podemos tener misiones pequeñas de pronto. De acuerdo a nuestro grado evolutivo, nuestra misión no puede ser comparada con la de un Jesús de Nazaret, con la de un Francisco de Asís, con la de una Teresa de Calcuta, que son espíritus ya muy evolucionados, que han tenido misiones muy grandes, con la de un Chico, la de un Divaldo, que sus misiones ya han sido más importantes, más relevantes y han calado profundamente en la humanidad. Pero sin embargo nosotros tenemos unas misiones y esas misiones pues las vamos a ir desarrollando poco a poco. Bueno, entonces espero que les haya quedado más o menos clarito y a William Domínguez que le haya podido absolver su inquietud. Ahora nos vamos para la pregunta 580. Dice así, ¿el espíritu que encarna para cumplir una misión tiene el mismo temor que el que lo hace como prueba? Cuando yo vengo solo a cumplir una misión, mi vida, mi existencia como espíritu es para cumplir una misión. ¿Será que tiene el mismo temor que una persona que reencarna pero sabe que va a tener unas pruebas y unas dificultades? Pues dice así, no, porque tiene experiencia. Cuando yo vengo solo con una misión, cuando yo vengo solo con ello, pues obviamente es porque ya soy un espíritu evolucionado, o sea, no yo, un espíritu que venga así en esas condiciones, muy seguramente ya va a venir de una mejor manera, ya va a venir ya con una experiencia y no va a tener miedo frente a lo que va a hacer. Dice María Dolores Quintana, yo opino por experiencia que en esta existencia he cumplido misiones como expiación de otros fallos, de otros momentos. Bueno, pero una misión va encaminada al progreso, ¿no? A otros elementos. La expiación, cuando se da la expiación y cuando se da la prueba. La expiación es aquello que yo tengo que reparar por las deudas del ayer o por las deudas del ayer, ¿no? Y la prueba es cuando se denota o se busca determinar que nosotros en efecto sí hemos alcanzado el grado evolutivo que a veces tenemos. Porque a veces, por ejemplo, decimos, no, yo soy un espíritu ya un poquito superior. Bueno, y generalmente hacemos el bien, cuando estamos, ayudamos a la gente, auxiliamos de la mejor manera, pero nos llega una dificultad X y obramos de una manera. En esa dificultad está la prueba para ver si en efecto alcanzamos ya una evolución importante o sí, por el contrario, tenemos que no estamos tan evolucionados como se cree. Bueno, la pregunta 581 dice así, los hombres que son faro del género humano, o sea, los hombres que son faro del género humano, ¿entendemos eso? Al que iluminan con su genio, sin duda tienen una misión. Sin embargo, algunos de ellos se equivocan y al lado de grandes verdades defienden grandes errores. ¿Cómo debemos considerar su misión? Entonces dicen, hay hombres que sirven de faro, que han ayudado a la humanidad, pero al lado de ellos hay una situación que se equivocan muchas veces. Entonces nos preguntan allí, ¿cómo debemos entender esa situación? ¿Cómo debemos entender ello? Entonces dice así, como falseada por ellos mismos. O sea, su misión fue falseada por ellos mismos. No están a la altura de la tarea que han emprendido. Con todo, hay que tener en cuenta las circunstancias. Los hombres de genio han tenido que hablar conforme a la época en que vivieron. Por esa razón, su enseñanza, que parece errónea y pueril en una época más adelantada,
era suficiente para su tiempo. Entonces, ¿qué nos dice? Algo bien importante, que muchas veces pues ellos han podido falsear su propia misión, es decir, ellos han saboteado su misión. Pero adicional de eso, no, y que no estaban a la altura para la misión, lo que veíamos en un momento. De pronto, mi Dios sabe que podemos flaquear, nos da la misión, a ver si la sacamos adelante. Puede que nos equivoquemos, que no la saquemos adelante. Ahora, debemos tener en cuenta el contexto donde nosotros hemos vivido, la época histórica, en donde ha estado el ser humano, cómo se podía hablar, cómo no. Ese ser de la demisión, ¿no? El que tiene la visión como tal. Entonces, ten en cuenta que aquí hay varios elementos. A veces lo que para nosotros en esta época hay cosas que no son aceptables, pero hace 100 años, hace 200 años, eran supremamente aceptadas. Y ellos debían hablar conforme a la época para que el pueblo les entendiera un poco más. Es más o menos lo que nos están diciendo aquí los espíritus. Vamos a leer aquí una reflexión que hizo Gloria Castrillón. Dice, en el mundo siempre habrán pruebas, pero de nosotros depende vencerlas, así sea una misión que tengamos que cumplir. Muy bien, Lorita y María Dolores Quintana nos dice, quise decir que tras fallos que esta existencia los he expiado en la misma. Sí, muchas veces expiamos en la misma existencia las fallas o las falencias que hemos tenido, algunas, las que alcanzamos. Bueno, muy bien, vamos a continuar. ¿Entendieron esta pregunta 581? Si alguien no entendió, por favor, pregunten, que para eso estamos, para que entendamos todos lo que queremos ir avanzando y lo que queremos que todos entendamos y reflexionemos. Acuérdense que aquí no es de imponer. Aquí es de aprender entre todos, de que todos nos eduquemos, digamos, en la doctrina espírita. Bueno, ahora vamos a ir para la pregunta 582. Dice, ¿se puede considerar a la paternidad como una misión? En la semana pasada ahí debatían harto. Yo no dije mucho porque acá estaba la tarea. Entonces vamos a leer a ver qué nos dicen los espíritus, si la paternidad se puede considerar como una misión. Yo quisiera saber ustedes qué opinan, si la paternidad la podemos considerar como una misión o no. Quisiera escuchar a todos por acá, por el WhatsApp, por Zoom y por Facebook. Henrycito, el único que está hoy. Yo creo que sí. Te escucho, ahora sí. Que se toma en el mundo espiritual, porque pues el traer a un espíritu y tener la responsabilidad de educar, que es la parte principal de los padres, ¿sí? Porque es la parte que tenemos que hacer. Yo creo que sí hay una misión. Y es como tratar de guiar ese espíritu para que se encamine. Ya los que somos padres nos damos cuenta de que la responsabilidad y los hijos todos son distintos y las responsabilidades son distintas. Hay algunos con los que se puede guiarlos más rápido y hay otros que son unas circunstancias que a veces hasta hay que dejarlos caer sabiendo que el amor del padre está ahí, pero que uno dice, está fallando. Yo pienso que sí hay una misión ahí. Bueno, María Dolores Quintana dice, yo pienso que sí, el resto está, bueno. Canelita me dice, totalmente es una gran misión, así lo veo. Bueno, muy bien, vamos a leer a ver qué dicen. ¿Recuerdan que la semana pasada alguien escribía, pero qué? Y yo no dije mayor cosa, por eso, porque estaba acá más adelantico, entonces no quería adelantar. A veces yo callo algunas cositas porque sé que están más adelante y quiero que vayamos en consonancia. Otras veces generalmente lo hago, les aclaro en el mismo momento, pero me gusta eso. Dice Elizabeth Cubillos, la paternidad y la maternidad sí son misiones, esperanza, misión bien grande, educar, dar valores, endurecer muchos que se desvían. Dice aquí, muchos que se desvían, es una gran misión y mucha responsabilidad.
Gloria Castrillón nos dice, sí se puede considerar como una misión porque tenemos que responder por ellos, tan bonitas. Vamos a leer, a ver qué dice. Sin ninguna duda, claro que sí es una misión. Al mismo tiempo, es un deber muy grande que compromete más de lo que el hombre cree. O sea, es una misión, pero compromete bastante al ser humano, más de lo que el hombre cree. Su responsabilidad para el porvenir, o sea, compromete nuestra responsabilidad para el porvenir. A veces nosotros no entendemos como esas dimensiones de que lo que estamos nosotros haciendo en esta existencia muchas veces compromete nuestra responsabilidad hacia futuro. O sea, no lo entendemos de esa manera y vieran que es bien interesante el tema. Dios ha puesto al niño bajo la tutela de sus padres para que estos lo orienten en el camino del bien. Entonces lo ha puesto. Dios nos pone los hijos. Y los hijos están allí para que nosotros lo orientemos por el camino del bien. Además, facilitó la tarea dándole al niño una organización frágil y delicada que lo hace sensible a todas las impresiones. Y ellos nacen como nacen pequeñitos con su organización frágil, van creciendo. Es allí donde nosotros los tenemos que educar, los tenemos que ir educando para poder formarlos de la mejor manera, para poder darle aquellas bases fundamentales que tenemos, que debemos dar, o bases fundamentales que queremos darles a ellos para su evolución. No obstante, algunos padres se ocupan más de enderezar los árboles de su jardín para que den muchos y buenos frutos que de corregir el carácter de su hijo. Si éste sucumbe por su culpa, ellos sufrirán la pena. Los padecimientos del niño en la vida futura también recaerán sobre los padres, porque no han hecho lo que de ellos dependía para el adelanto y en el camino del bien. Entonces, mire que aquí pues hay otra situación adicional que ya es un poco más compleja, ¿no? Un poco más delicada, porque muchas veces, dependiendo de la manera como nosotros eduquemos a nuestros hijos, dependerá el futuro de ellos. Y pues sí es verdad que uno de todas maneras en esta existencia uno recoge las penas, si no, díganme, una mamá con un hijo en una cárcel no sufre, o un padre con un hijo sufriendo o angustiado por una situación, por un hijo, por ejemplo, en las drogas. Yo pienso que son situaciones de vida que pueden afectar demasiado a un padre o a una madre en un momento dado, ¿sí? Y esas situaciones son, pues, en últimas, los producto muchas veces del desarrollo, de la crianza, como se dio a veces nosotros. Amamos tanto a nuestros hijos que a veces no los sabemos educar. O a veces no los amamos lo suficiente. O sea, hay de todo. Entonces, des en cuenta que es bien interesante. Me gusta el comentario de Eliana Santana que dice que es una misión de amor. Es así, Eliana. Y saludamos también a Tom Sosa que nos ve desde México. Muchas gracias por su presencia, Tom. Bueno. La pregunta 583. Entonces, entendida la misión de los padres, el padre tiene una misión muy importante. Somos como co-creadores con Dios en ese momento. Somos coeducadores con Dios al momento de criar y educar a nuestros hijos. Estamos cumpliendo una misión con nuestros hijos como tal. Bueno, ahora vamos para la pregunta 583. Dice así. Si un niño se vuelve malo, a pesar de los cuidados de sus padres, ¿son estos responsables? Ahora, como están aquí llamándonos a la responsabilidad, Allan Kardec dice, pero si el niño se vuelve malo, pero el papá y la mamá fueron juiciosos, lo educaron, le ayudaron, lo llevaron por el bien, ¿será que haya allí alguna responsabilidad de los padres? Es como una pregunta bien interesante, ¿no? Y la respuesta es así, no. Pero cuanto peores
sean las disposiciones del niño más pesada, resultará la tarea de los padres y mayor será el mérito que consigue apartándolo del camino del mal. Entonces, bien interesante esta pregunta porque dice, no, o sea, no se preocupen que pues tampoco va a ser su responsabilidad. Pero ¿cuántos hijos problema a nosotros nos ayudan a evolucionar? Cuando hay padres que tienen hijos problemas, hay muchachos que son difíciles, que son complicados, que tienen sus dificultades y a veces los papás no saben cómo tratarlos, cómo llevarlos. Pues esta tarea pues cada vez será más difícil en la medida en que será más difícil, pero también será más meritoria si los padres saben llevarla. O sea, los padres podrán evolucionarla. Cuando logren sacar a ese muchacho, a ese espíritu, de la senda del mal, del camino, de su tendencia hacia el mal. Bueno, la pregunta 583A. Esta se deriva de la anterior. Siempre las A se derivan de las anteriores, ¿no? Para que tengamos ahí en cuenta. Yo voy mirando si han hecho algún comentario. Si un niño se convierte en un hombre de bien, a pesar de la negligencia de los malos padres, viceversa, ¿no? De los malos ejemplos de sus padres, ¿obtienen en esto algún beneficio? O sea, el niño se convirtió bien, ¿por qué? No sabemos. El muchachito salió recto, trabajó bien, pero no porque sus padres le hayan enseñado, porque sus padres le dieron malas enseñanzas. Entonces, dice, ¿aquí los papás reciben alguna recompensa? Esa es como la pregunta. Y la respuesta es, Dios es justo. Interpretemos. Dios es justo. Dios es justo. Dice Esperancita, no somos responsables, pero sí es nuestro deber ayudar a enderezar el camino. Muy bien. Sí, es nuestro deber. Somos responsables de nuestros hijos. Si nuestros hijos se equivocan, pues obviamente que no. Y nosotros les dimos todas las herramientas, pues no vamos a ser responsables. Si nuestros hijos no se equivocan, pero nosotros no los educamos, nosotros no contribuimos en nada, la respuesta es Dios es justo. Henry. Bueno, yo pienso que todos recibimos lo que merecemos por nuestras acciones. Y de hecho, es una ley que es la causa y el efecto. Entonces, entran en una circunstancia donde han fracasado bajo esa tarea y el espíritu evoluciona sin la ayuda de ellos, pues no vamos a poder recibir lo que no hemos merecido. Entonces, esa es mi opinión. Muy bien. Muy bien, recibimos, acuérdense de la ley de causa y efecto, recibimos lo que nos merecemos. Listo, vamos a ir a la pregunta 584. Hasta aquí entendidito, aquí vamos lento pero seguro, vamos entendiendo. La pregunta dice, 584 dice, ¿de qué naturaleza la misión del conquistador que solo pretende satisfacer ambición y que para alcanzar ese objetivo no retrocede ante ninguna calamidad que genera su paso? Las personas, acuérdense, por ejemplo, en la época de la conquista acá en Colombia, en América Latina, que venían los conquistadores y pues sí, nos trajeron una civilización nueva, pero iban y iban arrasando. Entonces la pregunta de Allan Kardec es, ¿de qué naturaleza es esa misión? Dice así, no las voy a poner a que me digan, pero dice así. La mayoría de las veces no es sino un instrumento del que Dios se sirve para el cumplimiento de sus designios. Entonces muchas veces hay situaciones difíciles, pero Dios se sirve de todas esas situaciones para el cumplimiento de sus designios. Por otra parte, esas calamidades constituyen un medio para hacer que un pueblo avance más rápidamente. Entonces, muchas veces nosotros, a veces ante las tribulaciones, ante las dificultades, avanzamos más rápidamente.
Ustedes se acuerdan que hay dos maneras de evolucionar. ¿Quién se acuerda cuáles son esas dos formas de evolucionar del ser, de los seres? Anaema me dice que se fue la señal de Facebook. Henricito, ¿me puedes revisar ahí en tu Facebook a ver si estamos conectados? Sí, profe, ya le reviso aquí si estamos conectados. Pues yo en el mío lo veo ahí conectado, no sé. Bueno, pero ¿de qué naturaleza podrá ser la misión? Por favor, compañeros, ¿me cuentan? Profe, estamos conectados. Gracias, Henricito. A ver, alguno. Henry, está bien, pero porque se conectó para mirar, gracias. ¿De qué naturaleza será esa misión? Profe, no le escuché, que le conteste cuál. Era la pregunta. Sí. ¿Cuál de las dos? La primera, ¿qué les hice? Que hablábamos que cuando pasa un conquistador y arrasa, bueno, acá ya hay unas preguntas. Dice, no, que no es que nos embolatamos ahí. Bueno, todos dicen que están conectados. Bueno, muy bien. Pero la pregunta era, estábamos viendo que qué pasa cuando un conquistador viene y arrasa con tal de conquistar. Y los espíritus dicen que Dios se vale de ellos, de esas situaciones, para que un pueblo progrese más rápido. Entonces yo la pregunta mía era, ¿cuáles son las formas, de qué forma un espíritu evoluciona? ¿De qué manera se logra que el espíritu evolucione? Pues las dos maneras son expiar y la otra es mediante una expiación y mediante la prueba. Logrando pasar la prueba, evoluciona. Bueno, más o menos. Mire, los de Facebook no dijeron nada. Pero son dos formas, ¿no? Acuérdense que hemos visto que el espíritu progresa mediante el dolor, que son las pruebas, las expiaciones, o mediante la reflexión. Cuando nosotros reflexionamos, cuando nosotros por nuestra propia voluntad miramos qué está mal en nosotros y cambiamos, es una manera como nosotros progresamos. Y la otra manera es mediante el dolor. A veces cuando estamos tan rebeldes, llegan las pruebas, llegan las dificultades y es cuando comenzamos a evolucionar. Bueno, la pregunta 584A dice, el hecho de que sea el instrumento de esas calamidades pasajeras es ajeno al bien que de ellas se pueda resultar, dice Allan Kardec, puesto que solo se propuso un objetivo personal. A pesar de ello, se beneficiará con ese bien. Pregunta es, ¿se beneficiará con ese bien? O sea, la persona que causa mal, que haciendo el mal, como el conquistador, haciendo el mal, hace un bien a otros. ¿Se beneficia con el bien que le hizo, que finalmente produjo en nosotros? Es interesante, ¿no? O sea, yo hice un mal, causé sufrimiento, pero con ese sufrimiento ayudé a evolucionar a un pueblo, por ejemplo. Entonces, por el hecho de haber ayudado a evolucionar ese pueblo y haberles hecho finalmente un bien, ¿yo tengo algún mérito a pesar del mal que yo he hecho? Es la reflexión que hace Allan Kardec. Vamos a mirar qué dicen los espíritus. Dice, cada uno es compensado según sus obras, así como por el bien que ha querido hacer y la rectitud de sus intenciones. O sea, no es solo el resultado, es todo el componente, en mi manera de ver. O sea, no es solo, no, pero finalmente como les ha terminado haciendo un bien, pues es todo el resultado, las obras mías. Lo que yo hago habla por mí, siempre. Siempre lo que nosotros hacemos, en nuestro actuar, es lo que va a generar una consecuencia favorable o desfavorable para mí. Bueno, y hay una reflexión aquí de los espíritus. Con ello vamos a acabar el capítulo décimo y vamos a entrar, hoy vamos a dejar ya entrado el capítulo décimo primero que se llama Tres Reinos. Interesante, ¿no?
pero vamos a terminar acá. Dice, los espíritus encarnados tienen ocupaciones inherentes a su existencia corporal. O sea, en efecto, nosotros tenemos ocupaciones que son inherentes a esta nuestra existencia corporal. En el estado errante o de desmaterialización, esas ocupaciones son proporcionales a su grado de adelanto. Pero cuando estamos en el mundo espiritual, nuestras ocupaciones dependen de nuestro grado evolutivo. Eso ya lo habíamos visto en varias oportunidades. Algunos recorren los mundos, se instruyen y se preparan para una nueva encarnación. Otros, más adelantados, se ocupan del progreso. Son los que dirigen los acontecimientos, sugieren pensamientos propicios para lograrlo. Asisten a los hombres de genio que cooperan en el adelanto de la humanidad. Entonces, hay otros que están más evolucionados que ayudan de otra manera. Y otros encarnan con una misión de progreso, de evolución, de progreso. Otros toman bajo su tutela a los individuos, las familias, las comunidades, las ciudades y los pueblos, de los cuales son ángeles de la guarda, genios protectores y espíritus familiares. Este resumen está bien interesante. Es todo lo que vimos a lo largo del capítulo. Entonces, otros se vuelven genios tutelares de una persona, de una familia, de una comunidad, de un grupito, por ejemplo, de un barrio, de un grupo social, de un pueblo completo, de un departamento, acá en Colombia que hablamos de nuestros departamentos como nuestra división política, del mismo país, de todo el pueblo, del continente, y son los que nos ayudan poco a poco a evolucionar, los que nos van guiando como espíritus guías y tutelares. Bueno, otros, por último, presiden los fenómenos de la naturaleza, de los que son agentes directos. Acuérdense que veíamos hace unas semanas atrás que muchos espíritus son agentes de la naturaleza, ayudan con los fenómenos que se presentan de la naturaleza. Los espíritus vulgares se inmiscuyen en nuestras ocupaciones y diversiones. Acuérdense que veíamos que muchos espíritus que aún no tienen un grado evolutivo, ¿qué hacen? Se meten en lo que no les interesa en nuestra vida, en nuestras cosas cotidianas. A ellos sí les interesa a nosotros que hablamos, les interesan muchas cosas de la vida común, cómo arreglamos nuestra casa, qué nos gusta, qué no nos gusta, a este tipo de espíritus, que son aún poco evolucionados. Los espíritus impuros o imperfectos aguardan entre los padecimientos y angustias el momento en que Dios le le plazca procurarles los medios de adelantar. Si hacen el mal, es por el despecho que les causa el bien del que aún no pueden disfrutar. Entonces, acuérdense que también veíamos los espíritus inferiores, que muchos de ellos les gusta hacer el daño, muchas veces porque no les gusta ver a otros felices y porque ellos son felices y yo no. Y entonces ahí como comienza como una situación bien compleja entre ellos por esa sensación de sentirse como lejos de Dios. Bueno, no sé si alguien tenga una inquietud, voy a dejar para que el retorno llegue. Y si alguien tiene una inquietud, por favor, porque vamos a pasar al capítulo 11, que se llama Los Tres Reinos. Henry, ¿tiene alguna inquietud? No, no, profe, ninguna inquietud. Okay. Bueno, creería que no. Creería que hasta aquí hemos entendido. Vamos a comenzar el capítulo 11, que se llama Los Tres Reinos. Y vamos, ¿a cuáles son los tres reinos? A todas estas. Porque de pronto no sepamos.
mineral, vegetal, plantas. Dice acá, los minerales y las plantas, los animales y el hombre y la metempsicosis. Entonces vamos a ver esos ítems dentro de este. Los tres grandes reinos de la naturaleza, el mineral, vegetal y el animal. Dentro del animal, pues obviamente las plantas. El primer ítem que vamos a ver, o como el primer subcapítulo que vamos a ver, son minerales y plantas. Bueno, entonces vamos a arrancar con la pregunta 585. No se les olvide la pregunta 585 del libro de los espíritus para quienes llevan el libro de estudio. Entonces es la página 340 y para quien no lo tenga el mismo libro, pues es la 585. Dice acá María Dolores, está claro. Y dice Esperancita, minerales, plantas, hombres. Minerales, vegetales y animales. El hombre para mí no es un reino especial. El hombre por su naturaleza pertenece, a mi manera de ver, al reino animal. Tenemos la misma naturaleza y todo ello, pero digamos que somos espíritu por nuestro lado espiritual, por nuestro componente espiritual, pues somos el principio inteligente del universo como tal, por nuestra inteligencia. Muy bien. Ahora vamos a ver los minerales y las plantas. Dice la pregunta 585. ¿Qué pensáis acerca de la división de la naturaleza en tres reinos? O bien, en dos clases, el de los seres orgánicos y la de los inorgánicos. Algunos consideran que la especie humana es una cuarta clase. ¿Cuál es la división? ¿Es preferible? Entonces dicen los espíritus, todas son buenas, ya que dependen de los diferentes puntos de vista. Ellos no se oponen a ninguna clasificación. En el aspecto material, solo hay seres orgánicos e inorgánicos. En cambio, desde el punto de vista moral, existen evidentemente cuatro grados. Entonces aquí hay una respuesta bien interesante, porque ellos dicen, a nosotros nos tienen sin cuidado las divisiones que ustedes hagan. O sea, como ustedes lo consideren, el punto de vista que ustedes consideren, para nosotros está perfecto, no hay problema. Pero sí hay una división bien grande. Si es desde el punto de vista de los seres o desde el punto de vista netamente material, la división sería orgánicos e inorgánicos. Y desde el punto de vista ya espiritual, por decirlo de alguna manera, o moral, hay cuatro grados. Entonces ya van metiendo un componente diferente o una situación diferente. Dice así la aclaración que nos hace nuestro querido codificador. En esos cuatro grados tienen, en efecto, características preciosas, aunque sus límites parezcan confundirse. La materia inerte que constituye el reino mineral solo tiene en sí una fuerza mecánica. Las plantas compuestas de materia inerte se hallan dotadas de vitalidad. Tienen vida, son ya seres orgánicos. Los animales compuestos de materia inerte y dotados de vitalidad tienen además una especie de inteligencia instintiva y limitada, inteligencia instintiva limitada, como dijo, con conciencia de su existencia y de su individualidad. El hombre cuanto hay en las plantas y en los animales, domina a las otras clases por medio de su inteligencia especial y limitada que le da la conciencia de su porvenir, la percepción de las cosas extramateriales y el conocimiento de Dios. Entonces, aquí hay un elemento bien interesante. Entonces, los reinos de la naturaleza, por digamos que el componente ya, desde el punto de vista moral, entonces hay cuatro reinos que veíamos nosotros en la parte espiritual. Está, por un lado, el reino vegetal, el mineral, que simplemente tiene una vida netamente material,
que no tiene ningún, no es orgánico de hecho, entonces es netamente allí como su función lo dice allí, es como su condición, ¿no? Es materia inerte, sin ningún tipo de condición de ninguna especie. Ya vienen después las plantas, como nos lo dice, que tiene una materia inerte, pero que ellas están dotadas de vitalidad. Y acuérdense que tienen allí una sensibilidad, como nos los enseña León Denis, la sensibilidad a través de los estímulos. Entonces, si tú tienes en tu casa una plantita y la consientes, ella siente esa energía, ese estímulo que ella siente la energía como tal. Luego vienen los animales que están compuestos también de materia inerte, pero que además están dotados de vitalidad y tienen algo que se llama una inteligencia primitiva, por decirlo de alguna manera, una inteligencia instintiva. Entonces ellos actúan más por instinto. Si atacan, atacan por ese instinto de protección que tienen, de conservación, y así todos son muy instintivos, y esa es su inteligencia. Ellos tienen una concepción de su existencia como tal, diferente ya, un poquito más evolutivo que las plantas. Y nosotros los hombres, pues tenemos materia inerte, digamos que es nuestro cuerpo físico como cualquier otro animal, como les decía hace un rato, pero además tenemos algo adicional que es una inteligencia superior. Somos el principio inteligente del universo, les decía hace un rato, y como principio inteligente del universo, pues necesariamente tenemos esa materia como tal que nos hace que podamos dominar a todas las otras especies o a todos los otros, digamos que reinos desde el punto de vista moral de la naturaleza, o a todos los otros los podemos dominar. 586, pienso que ahí está claro. ¿Las plantas tienen conciencia de la existencia? ¿De su existencia? No, pues no piensan. Solo tienen vida orgánica. La planta no tiene su conciencia de que existe. Ellos tienen una vida orgánica. Sienten, tienen como una sensación ante los estímulos, pero más allá no pasa nada con ellas. Ellas no piensan, no tienen cerebro, no tienen una conceptualización. La pregunta 587. ¿Las plantas experimentan sensaciones, sufren cuando las mutila? O sea, si les duele cuando las cortamos, cuando las mutilamos. Las plantas reciben impresiones físicas que actúan sobre la materia, pero no tienen percepciones, por consiguiente no sienten dolor, no les duele. 588. La fuerza que atrae a las plantas hacia otras es independiente de su voluntad. Sí, puesto que no piensan, se trata de una fuerza mecánica, mecánica de la materia que actúa sobre la materia. Las plantas no podrán oponerse a esa fuerza. Entonces es una fuerza mecánica de la materia sobre la materia, pero las plantas no se oponen a esa fuerza, pero es más mecánica que ellas lo hagan porque, yo quiero estar al lado de esta plantita o otra. No, es esa fuerza como de atracción, pero es, digamos que es mecánica y no hay ninguna otra concepción diferente a un pensamiento o algo. La 589 dice así, es grande la pregunta, por favor, pongamos atención. Algunas plantas tales como la sensitiva y la dionea, por ejemplo, tienen movimientos que denotan una gran sensibilidad y, en ciertos casos, una especie de voluntad como puede observarse en la dionea, cuyos lóbulos atrapan a la mosca que acude a pararse en ellos para libar su zumo y a la cual parecen tender una trampa, para después matarla. Esas plantas están dotadas de la facultad de pensar, nos pregunta nuestro querido Allan Kardec. ¿Tienen voluntad? ¿Constituyen una clase intermedia entre la naturaleza vegetal y la naturaleza animal? ¿Son una transición
entre una y otra? Son todas las preguntas que hace León y Allan Kardec aquí en esta pregunta. Él como que dice, venga, hay unas plantas que pareciera que pensaran, porque pareciera que, por ejemplo, yo conozco una que se llama la dormidera, que uno la toca y ya, chum, se cierra rapidito como para protegerse. Y él habla de la Diomedea acá, que son las plantas carnívoras, que les gusta como comerse los zancudos. Entonces, la pregunta de él es, oiga, ¿esas plantas tienen algún pensamiento, piensan? Y va desarrollando las otras preguntas. Vamos a ver qué nos contestan los espíritus. Todo es transición en la naturaleza. Todo es transición en la naturaleza. Por el hecho de que ninguna cosa es semejante a otra, aunque todas se relacionan. Las plantas no piensan y por consiguiente no tienen voluntad. La ostra que se abre, así como el zoofito, como los zoofitos, no tienen pensamientos. Solo hay en ellos un instinto ciego y natural. Entonces hay un instinto que es ciego y natural y por eso ellos actúan de una u otra forma. Bueno, y pienso que está claro, ¿no? Es decir, si hay una transición, hay transiciones entre los reinos, entre el reino animal y el reino vegetal, entre el reino mineral y el reino vegetal. Hay transiciones y hay plantas, hay minerales que van haciendo ese tránsito de un reino hacia el otro. Pero el hecho de que haya ese tránsito no quiere decir que alguna planta tenga la capacidad de pensar. Las plantas no piensan como tal. Y finalmente, digamos que hay en ellos o es un instinto natural. Entonces, en nosotros, en todos los seres, ahí es como un instinto natural que nos lleva a uno u otro sentido. Vamos a terminar aquí y ya creo que nos toca dejar ahí nuestra clase porque ya se nos está agotando el tiempo. Dice así, el organismo humano nos ofrece ejemplos de movimientos análogos sin la participación de la voluntad, tales como el de el que observan en las funciones digestivas y circulatorias. Así, el píloro se cierra al contacto de ciertos cuerpos para impedir su paso. Lo mismo debe suceder con la sensitiva, en la cual los movimientos no implican en modo alguno necesidad de una percepción y menos aún la necesidad de una voluntad. Pues se cierra, es simplemente por un movimiento que es digamos que instintivo, pero no hay allí una connotación de un pensamiento adicional ni nada de ello. Bueno, voy a leer las últimas de las palabras aquí. Dice Elizabeth González, saludos desde Miami. Nos dice Esperancita Enciso, por allí también había una persona que estaba desde Argentina que nos estaba dando saludes. También la saludamos muy afectuosamente a todos en general. Es un gusto para mí, pues, por lo menos que estén con nosotros. Esperancita dice que las plantas carnívoras tienen un principio de estómago. Son transiciones, ¿no? Como lo dicen aquí los espíritus. William Domingo nos dice que los elementales de los que hablan los esotéricos y gnósticos realmente existen. No. Digamos que generalmente estos silfos, gnomos, hadas, son más invenciones, digamos, que existan como tal este tipo de connotaciones. No existen como tal, existen. Muchas veces hemos visto la intervención de los espíritus que a veces nos dan a entender situaciones diferentes, pero pues no se ha dado. Nos dice Elizabeth González, hay un estudio donde se colocaron un tipo de un sensor para percibir los cambios de las plantas en una habitación en donde había ocurrido un crimen. Estas cambiaron su frecuencia cuando entró el criminal en la escena del crimen y este era un policía. Así es. Ellas tienen una sensación, ellas sienten esas energías. Por eso es que a veces que dicen que la planta tal, hay unas plantas que tienen una mayor sensibilidad a sentir las energías que otras.
y son las que utilizan muchas veces para decir que se tengan o no se tengan. Y Canerita me dice, profe Estrella, gracias, grandes, gracias por la conferencia y su valioso tiempo que nos comparte. Y María Dolores Quintana dice, esto me estaba comentando mi esposo. Muy bien, todos bien conectaditos. Pues les doy un gracias. No se olviden que hoy y mañana tenemos un evento bien interesante en la Asociación Espírita Tercera Revelación. Tenemos nuestro encuentro espírita, nuestro 33º encuentro espírita. Nosotros desde hace mucho tiempo, desde hace más de, desde el 96 hicimos nuestro primer seminario espírita de difusión espírita en la Casa Espírita. Desde esa época venimos haciendo seminarios de difusión de la doctrina espírita. Este año, como nos tocó en la virtualidad, digamos que lo malo es que no nos podemos ver físicamente, que no nos podemos abrazar, que no nos podemos, como es costumbre en nuestra casa, que somos hermanos todos. Pero lo bueno es que pues vamos a tener una nómina que si estuviéramos en presencia física no la tendríamos. Entonces, el malo es que no nos podemos abrazar. Lo bueno es que vamos a tener a grandes personas, grandes expositores, que pues para nosotros en Tercera Revelación es un privilegio tener. Ninguno de nosotros está ni al alcance moral ni espiritual de estos expositores. Vamos a tener esta tarde a Jorge Berrío, que es el presidente de la Confecol. Mañana vamos a tener a María de la Gracia Ender, que es una de las mujeres espíritas a las que yo más admiro, encarnadas en este momento, un gran ser, un espíritu supremamente inteligente. Vamos a tener también adicional a nuestro querido Andrés Abreu, que es un expositor de nuestra Casa Espírita, uno de los mejores expositores. Vamos a tener a Juan Danilo y adicional el postre, nuestro querido Ivaldo Pereira Franco. Entonces, queridos hermanos, los invitamos a todos, esperamos de verdad que todos estén conectados a partir de hoy a las 5 de la tarde y comenzando nuestro seminario. Más adelante nos daremos abrazos, más adelante podremos estar en presencia. Por el momento, desde la virtualidad, cuidándonos en casa, pero siempre conectados con Tercera Revelación. Es nuestro propósito. Civitas acá nos dice que nosotros tenemos en nuestra composición orgánica y perispiritual el pasado evolutivo de todos los reinos de donde hemos transitado para llegar al punto en el que estamos ahora. Muy bien, muchas gracias a todos. Ya lo dejo hasta aquí. Chao Cintia, chao todos. De verdad, un beso fuerte porque me lo estoy pasando. Y a continuación tenemos el curso de profundización de la doctrina espírita con Jorgito Villamor. Entonces yo ya me desconecto y él se conectará. Un besito para todos.